Dímelo, Corillo, que es la que hay. Que es la que hay, Corillo. Vamos a ver si ahora nos escuchamos por fin. Nos escuchamos. Sí, díganme que es la que hay. Pueden comentar, darle like, compartirlo con sus amistades. Ahora sí está leyendo el audio de el programa. Mala mía, que tuve ahí esas dificultades, como todo, mano. No trata de preparar todo con tiempo, pero a la hora de la verdad se descabrona todo, mi gente. Así que dímelo el ticket, la que hay, papi, que es la que hay. Mira, vamos a probarlo, vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a hacer una prueba de sonido aquí. Está problemática la tarjeta de sonido hoy. Está problemática. La tenía arreglada, brother. Ya sé lo que. Denme un segundito aquí rápido. Mi Dios, Estaba sonando todo como se suponía. Uy, ahora sí. Ahora está leyendo. Déjenme saber. Se escucha. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Nos vemos, nos escuchamos, déjenme saber. Yo me escucho. Y la música también se escucha, ¿verdad? Estamos activos. So, como estaba explicando al principio, tengo que asegurarme que esté sonando todo bien. So, como estaba explicando al principio, hoy vamos a estar trabajando la pista del tema Ninguna de Eric Lee. Es un tema que él y yo llegamos al acuerdo de que pues iba a salir en mi disco. Un disco que estoy tratando de hacer, a ver si ya para finales de año puedo sacarlo, por lo menos con 6 temitas de todos los artistas con los cuales he tenido la oportunidad de colaborar. Y entre otros más que se están añadiendo a la lista y estamos en conversaciones, claro está. Tuve la oportunidad. Sí, vas a escuchar ahora las voces. Voy a explicar algo rápido, mi gente, y es que Jay-Z me envió la foto, Jay-Z, mi ingeniero, mi mano derecha aquí en esto de la música, me envió las voces el miércoles pasado, porque yo había borrado mi computadora y perdí las voces, y entonces me envió las voces crudas porque él estaba teniendo problemas con varios plugins, etcétera, etcétera, y él me envió las voces crudas, y entonces el miércoles me senté por la noche a mezclar las voces. No es lo que me apasiona, no es lo que me gusta hacer. Siempre se lo digo a todos los clientes míos y a toda la gente que quiere colaborar conmigo. Pero, discúlpenme. Pero hice ahí una premezcla para que escuchen más o menos. Y quiero que aquí me critiquen si les gusta o no les gusta cómo mezclo voces. Le voy a poner la canción primero antes de empezar a trabajarla como tal. Ya yo tengo la acorde aquí ready porque era de una pista que ya yo había hecho previa, se la había entregado a Dalí para que grabara, pero quiero hacerle otra pista más con propósito del live para que la gente vea y los que quieran aprender a hacer ritmo, aprendan. So, si me estás viendo ahora mismo, si estás entrando, dale like, compártelo con tus amistades, comenta, estamos activos, mi gente, vamos a darle play a esto y ustedes me dicen. Ni futuro y mucho menos un anterior.
Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Estamos envueltos entre sabanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juqueo como pasto de dispensario. Yo estaba en nieve y mojada, y de repente inundaciones arrepentidas en la cama. Su cuerpo marcado por mi mano, mi cuello morado. Ella se encuentra descontrolada. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Ninguna. ¿Cómo se escucha esa voz? Ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Cuando la veo prendo, que si vamos a hacerlo, baby, por supuesto, ella me zumbió una endo. Si tú quieres nos protegemos, pero si me preguntas, baby, lo opuesto. Y vamos despacito, un par de besitos, quito tu luz a tu hermano, que se escuchen los gritos y que se jodan los vecinos. Que yo sepa, bella, que él no es un delito. Sí, que yo sepa, bella, que él no es un delito. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. ¿Cómo se escuchan esas voces? Déjenme saber en los comentarios cómo se escuchan esas voces. ¿Creen que le podemos arreglar algo? ¿Se escuchan bien? Yo entiendo, yo la mezclé con el vibe de la pista anterior, que es el mismo vibe que yo quiero proyectar en esta pista. So, me dejan saber, vamos a empezar aquí. Voy a estar pendiente a los comentarios. Pero vamos a empezar aquí. Vamos viendo aquí. Y so, ve, aquí tenía. Duro, gracias, papi. So, aquí tenía la pista de la base, que es esta. Es la que sale en el intro del show. Como era una base, no es lo oficial, la voy a borrar y vamos a empezar a trabajar esto desde cero. So, vamos a empezar aquí, vamos a tirar las voces a un canal, el canal número uno, y vamos a empezar a trabajar el piano. So, el piano, si se dan cuenta, todas las teclas se tocan al mismo tiempo. Eso no es natural, eso no es para nada natural. So, lo vengo aquí. Vengo aquí, ¿verdad? Hey, se escuchan todas las teclas al mismo tiempo. ¡Pam! Y eso es bien electrónico. So, yo le voy a dar un toque natural. Voy a dar un toque natural. Gracias, tío, por el like. Gracias por seguirme. Lo que me dio fue follow. Toda la gente que está entrando, denle like, comenten y compártanlo con sus amistades. So, ahora vamos a hacer que el piano, en vez de escucharse así, ¡pam!, vamos a darle un poquito de naturalidad. So, vamos a darle un alternate S para hacer un strum. Vamos haciendo el strum, ¿verdad? Pop. Y entonces, ahora se supone que se escuche un poco más natural. Porque no todas las teclas están dando al mismo tiempo. Y
Gracias, tío. Bendición. Te amo. So, me gusta cómo se oye. Vamos a enviar el piano a un canal y vamos a darle un poco de ecualización para que se escuche un poco más opaco y con sentimiento. Vamos a abrir aquí los Fat Filters Pro Q3. Abriendo el Fat Filter. Y entonces este que dice RIA me gusta mucho porque tiene un montón de bajo. Y ve que se escucha más opaco. Y ahora vamos a ecualizar un poco, bajar aquí. Para que no se escuche tanto el bajo. Darle un poquito de resonancia en los tonos medios. Y vamos a buscar un pad para darle un poquito de más profundidad y que se escuche así wavy y no sé, se escuche con ese vibe de... Vamos a usar este. Sí, va a salir ahora una notificación, no le he dado update, no le quiero dar update, gracias. Y vamos a buscar aquí en los pads del Cypher 2 me encantan. Darle copy and paste. Vamos a mutear el piano un momento. Vamos a buscar otro. Se me gusta, les gusta. Vamos a darle una estrellita, y es el Silver Attack. Ese me gusta. Sube el volumen y ahora controlamos aquí y volvemos. Escuchando Vibey. Okay. So, vamos a añadir aquí, vamos a buscar el Omnisphere, vamos a abrir el Omnisphere y vamos a añadirle el bajo favorito mío. El que ya ha visto los episodios anteriores, yo uso un bajo de Omnisphere que se llama Mini Triangle. ¡Ah! Le di a la tecla que no era. Upsi. Mini Triangle. Mini Triangle Sub, que es este que está aquí. Y vamos entonces a pintarlo en el... Vamos a pintarlo aquí. En esta octava. En la octava 4. Entonces, este lo vamos a subir. Escucha bien, ¿verdad? Vamos a subir el velocity para que ese bajo penetre. Vamos a ponerle un canal rápido. Vamos a bajarle un poco el volumen para que se escuche todo acorde. Y vamos a buscar en los waves, plugin, vamos a buscar el WaveShell 12.0. No te olvides de darle like, comentar y compartirlo con tus amistades si estás entrando ahora al live. Mm-hmm.
Estamos aquí. Esto está loading. Eso es lo malo de los waves. Con tantos plugins que está todo loading. Ok, ya le dio load. So, vamos a buscar aquí el R-Base mono. Siempre los bajos se hacen en mono. Y actually voy a cambiar esto a mono. Vamos a buscar el preset mío favorito, que es de Marioso de Jesús, en el Flow Subwoofer Bass. Vamos a poner las voces. Ninguna, ni futuro y mucho. Ok, y ahora vamos a hacer un split by channel. Y vamos a borrar esto que habíamos hecho al principio. Haciendo un split by channel. Vamos a empezar a acomodar aquí. So, vamos a arrastrar los pianos completos y los vamos modificando poco a poco. Entonces vamos a darle cipher. Para que empiece con el piano. Y aquí en esta segunda vamos a tirar un bajo. Y siempre acomoda el bajo entre el track 8 y 9 para tener espacio para las melodías. Ninguna. Y entonces vamos. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Aquí ya podemos añadir un pulse. Vamos a ver si conseguimos un pulse en contact que vaya acorde con la melodía. Final legacy. Esta es una de las mejores librerías de pulse que existen. Gracias a todas las personas que están entrando ahora. Vamos a abrir aquí, vamos a ir para el piano. Y en el piano, vamos a darle. Vamos a pintar. Vamos a pintar encima rápido. Acorde. A ver si conseguimos un pulse que suene bien más alto. Aquí, número uno, quitamos el stock, contento, vamos a quitarle por los. Entonces, déjame tirarlo por un canal rápido. Muy al estado. Se escucha bien, pues esa melodía ya la puedo hacer. Vamos a ver si lo subimos de octava. Ok, no me gustan esos octavos, vamos a cambiarlo. Hasta ahora el 4 está bien. Ese no me gusta. Espérate. Ese se escucha bien, vamos a ver si buscamos otro. Subiendo octava, no se escucha bien, se escucha bien ahí. So, vamos a hacer un patrón nuevo donde vamos a copiar y a pegar esa, ese,
esas notas y vamos a ponerlo ahí para que gracias, Rey. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Vamos a buscar en las librerías aquí, ok. Vamos a empezar a hacer batería. Actually, voy a empezar a hacer batería, pero vamos a hacer un bajo. Abrimos. Estamos los bajos. Y vamos a hacer los movidos. Vamos a hacer los movidos copiando, pegando. Y subimos una octava. Dímelo, Carolyn. Ok, vamos haciendo que. Ok, aquí yo fallé y no puse esta última nota. Dale, vamos. Este vamos a subir. Acá arriba no se escucha bien, vamos a ver si. ¿Cómo se escucha ahí? Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ok, me gusta cómo se escucha el bajo ahora. Vamos a buscar un plug. Vamos a buscar un plug antes de empezar con las baterías. Ah, no, yo no quería contar. Vamos a buscar aquí. Está Nexus. Está perdido. Mi gente, no se olviden de darle like, comentar, compartirlo con sus amistades. Vamos aquí. Vamos a ver si encontramos. Vamos a arreglar un poco la vis porque tiene ese delay, ese reverb, pero demasiado pesado. Vamos a tirarle un canal y vamos a bajar el volumen. Ahí se escucha bien. Y vamos a hacer esto. No, arriba. Este es bastante fácil, bastante sencillo. Ahorita le vamos a dar la magia al tema. Entonces, vamos a copiar y pegar. Vamos a copiar y pegar por los acordes. Entonces, estos de aquí, vamos aquí. Y añadimos uno extra. Esto está fuera de nota, no me di cuenta. Notificaciones me están volviendo loco. Cómo se oye,
pero entiendo que ese este efecto original no me agrada. Vamos a tratar de meterle otro nivel distinto. Vamos a ver si con el Valhalla Vintage, que es otro de mis favoritos, se escucha mejor. Escucha mejor ahí. Vamos a cortarlo con comando X. Comando X. Y vamos a pegar aquí, ¿verdad? Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Ok. Estoy sintiendo el feeling. Creo que podemos escoger un sonido mejor, un poco mejor, pero voy a dejar el aviso ahí. Ok, esto le voy a dar el corazoncito. Acordarme. Y vamos a coger el Acorn. Lo vemos aquí. Una. Vamos a subir unos caballos. Oye, se escucha bien. Ok, so, ya tenemos esto. Vamos a copiar, vamos a duplicarlo rápido. So, seleccionamos los tracks dándole a control y arrastramos el clic y le damos comando bravo o control bravo si estás en Windows. ¿Ya? Entonces venimos aquí, pintamos más de esto. Venimos aquí. Una, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ya tengo esto aquí y entonces vamos a buscarle las librerías de Tiny. Vamos a darle a los drums. Vamos a buscar en los one shots. Vamos a buscar un kick. Aquí que está bufiado. De calladita. Vamos a ver si está. Y este aquí se escucha bien. A las baterías, vamos a abrir aquí el vamos a pintar. Estamos entonces ahora seleccionamos completo, ya lo ponemos ahí, entonces venimos y buscamos a snare. Y esto es todo tanteando, buscando sonido. Vamos a hacer el patrón básico del reggaetón. So, el kick está en cada tiempo. Y ahora en cada 1, 2, 3, 4 de cada barra ponemos 1, después en el tercero. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 4, 3. Y así sucesivamente. Entonces vamos a darle un poco de variación, ahí le damos eso. El kick no me gusta, no me sorprende. Ay, sí, esto. Aquí. Mucho menos una anterior.
Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Ahora hay que bajarle el volumen a esta. Ninguna. Vamos a ver si encontramos otro. Solamente para usar este de arriba como acompañante. Una, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Baby, tú sí eres mi nena. Estamos envueltos entre sabanas. Nos le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella va. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Vamos a hacer un corte aquí rápido, porque el intro no puede empezar ahí con las baterías. Así era como estaba el original, pero a mí no me corre ese corte. Baby, tú serás mi nena, ninguna. No esto. Creo que en este necesitamos. Baby, tú serás mi nena, ninguna. Y necesitamos este cambio de los pads para que acompañe. Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mu- Entonces, al bajo, vamos a buscar y vamos a añadir aquí el Fruity Oscillator. Añadimos y vamos a mover estos knobs completamente en cero. Que haga el bajo profundo. Haciendo el bajo profundo, movemos al mismo canal que tenemos el bajo principal. Y entonces venimos aquí, le damos Make Unique, vamos a darle Make Unique, y en estas últimas dos notas es que vamos a hacer el cambio de bajo. Vamos a cambiar. Vamos a la otra octava. Entonces este de arriba lo botamos. Y esto va a salir. Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Estamos envueltos entre sabanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba, yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. Escucha brutal, vamos a ver dónde yo encuentro estas baterías. Y unas baterías en específico, las voy a encontrar, son mis favoritas. Son. Ninguna, ni futuro y mucho menos una. Vamos a tirarla al track. Vamos a borrarla. A ver dónde podemos. Baby, tú serás mi nena. Estamos
me envuelto entre sabanas. No le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juicio como pastor de dispensario. Yo estoy... Ok, lo vamos a hacer otro corte aquí. Si eres mi nena. Eres mi nena. Aquí vamos a cortar las baterías. Cortar las baterías y vamos a repetir el kit. Aquí estamos imaginando que este es el kit porque es el único sonido que está sonando en esa barra. Esto. Vamos a hacer. Entonces vamos a cortar este. Cortamos este bajo aquí de corte. Y vamos a tirar hasta acá. Si eres mi nena. Estamos envueltos entre. Estamos envueltos entre sabana. Y vamos a cortar. Vamos a cortar. Mi nena. Estamos envueltos entre sabana. No le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo. Aquí manda un dembow bien pesado. Vamos a buscar un dembow bien pesado. Yo tengo uno aquí que es mi favorito, es el 28. 28. So, cuando pasa esto con los loops, que fue que no los grabaron bien, cortamos esto de los regions y vamos a darle trim completamente. Le damos trim, lo normalizamos para que se escuche alto y entonces vamos a ponerle en tiempo porque si se dan cuenta aquí no está en tiempo. Así les voy a enseñar cómo se pone. Siempre lo enseño en todos los episodios. La forma más fácil de ponerle en tiempo es usando este knob que dice time y lo vas moviendo ya cuando tú sepas, ve, estos son los kicks dando en cada barra. Y entonces el hi-hat, snare, hi-hat, snare. Estamos envueltos entre sabana, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Este dembow se escucha bien débil siempre. So, yo siempre lo que hago es que lo tiro un canal y en ese canal venimos aquí y buscamos Fruity, ¿dónde está? Fruity Wave Shaper. En el Fruity Wave Shaper vamos a hacer un arco no tan drástico porque puede distorsionar. Pero aquí yo entiendo que siempre se escucha bien, bien bueno. Volvemos. Si eres mi nena, estamos envueltos entre sabana. No le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. So, me gusta cómo suena, pero yo entiendo que le podemos dar un poco más de pepa. So, vamos a darle aquí a clip. Darle un leve boost, porque si le damos mucho. Gracias mami por darle like, gracias, no olvides compartirlo con tus amistades. Si le damos mucho vamos entonces a distorsionar los kicks, pero que se sienta la pepa. Mi nena, estamos envueltos entre sabana, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Entonces vamos a mover este dembow, esta otra batería. La movemos por un canal y entonces hacemos lo mismo con el Free Shaper para darle pepa. Esos son los truquitos de usar plugins que no ocupen mucho espacio. Y ahora vamos a ver cómo se escucha. En ella o en el Mario. Ahora está piqueando ahí en el cero. So. En ella o en el Mario. Las piernas para arriba y un vicio como un usuario. La bajamos para mantenerlo en menos 3. A mí siempre me gusta tener mis baterías en menos 3. O en menos 3 o en menos 6. Dependiendo de cómo vaya a ser la mezcla. Pero como solamente estamos trabajando la pista, los dejo ahí piqueando en menos 3 para que se escuche con la pepa. Pero una vez yo me sienta a mezclar el tema, todo puede cambiar. En ella o en el Mario, las piernas para arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juicio como pastor de dispensario. Y
Entonces aquí le damos. Aquí vamos a buscar un corte. Vamos a buscar los fills de Gekka. A ver. Gracias, gracias a todas las personas que están dando like, que están compartiéndolo con sus amistades. Agradecido por Lema, de verdad que sí. Vamos buscando aquí los fields. No me corre, no me corre ninguno de estos. Oh. No, esto no me corre. Vamos acá. Vamos a buscar aquí en los. ¿Dónde están los Vegas Fields? Este me gusta. Vamos a buscar aquí para hacer ese corte. Tiene justo como pastor de dispensario. Fuera de tiempo, se escucha bien bajito, como Pepa. Pepa y agua para ti. Tiene justo como pastor de dispensario. Vamos a tratar de ponerlo en tiempo. Ok, no me gusta. Bien rápido, porque es necesario. Está bien. Es necesario. Me gustó eso último punto. Vamos a repetir este kick. Ya que estamos aquí. Vamos a arreglar esto. Este embo vamos a cambiar. Ya que lo que vamos a hacer distinto aquí es quitarle los hi-hats. Y así le damos un poco de variedad. Escucho un poco raro, so esto es lo que voy a hacer. Voy a dejarlo ahí. Y ahora volvemos con la batería del futuro. Veamos, veamos. Ningún.
ese corte que se hizo ahí no cae ahora. Aquí, atrás, aquí, aquí. Seguimos. Estamos, estamos. Ninguna, ni futuro y mucho menos la anterior. Tú eres mi nena. Y se me olvidó. Ahora lo que hacemos es, guiamos este corte y lo pegamos. Ninguna, ni futuro y mucho menos la anterior. Baby, tú eres mi nena. Upsi. Ninguna, tú eres mi nena. Cuando la veo prendo, así vamos a hacerlo, baby, por supuesto. Ella me asombra una endo. Si tú quieres nos protegemos, pero si me preguntas, baby, lo opuesto. Y vamos despacito, un par de besitos. Quito tu luz a tu alma y que se escuchen los gritos. Que se jodan los vecinos, que yo sepa bella que no es un delito. Entonces, lo cortamos. Vamos aquí. Añadimos los hasta aquí. Añadimos el bajo que le ha pegado aquí. Ahora es que nos vamos a darle wave. Yo sepa bella que no es un delito. Que yo sepa bella que no es un delito. Dice para retirar. Dale. Que yo sepa bella que no es un delito. Ninguna. Y volvemos, entramos con la batería principal del intro. Cogerlo en el triángulo. Ninguna. Galaxia Music, cógelo en el triángulo. Ninguna. Galaxia Music, cógelo en el triángulo. Ninguna. Vamos a iniciar aquí abajo. Un delito. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ninguna, ni futura. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Arreglamos esto, copiamos, pegamos y duplicamos, que ya estamos ya terminando la pista. Señor Lacroix, Santana, Chacaluca, dímelo Mario, DM Music, Jay-Z, desafiando la gravedad. El baby. Ay, se le está fiando la gravedad. El baby.
empezamos la base. Voy a cogerme un break, mi gente. Vengo rápido, denme varios minutos. Ya estamos de vuelta, corillo. So, ahora vamos a darle. So, ya creé la base principal. Falta hacer un montón de cortes, ponerle efecto, transiciones, etcétera, etcétera. Pero ahora quiero añadirle unos toques con voces, un sample de voces. So, venimos aquí y abrimos Contact. Y de Contact vamos a usar la librería Excel, que es de la compañía Output. Y ahí. Entonces, vamos a buscar en los loops. Y la nota del tema lo dice aquí arriba, es F sharp minor. Tenemos aquí, buscamos F sharp minor. Le damos OK. Y ahora tenemos los loops aquí. Y vamos a buscar. Ok, no me corre eso. Se escucha bien, muy bien. Como lo seteamos a la nota, no importa qué tecla yo toque en el piano, se va a escuchar en nota, el sample. Yeah.
y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Ninguna. Ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Estamos envueltos entre sabana, no le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el mar. Envueltos entre sabana, envueltos. Bájale el volumen al dembow, ¿por qué? Envueltos entre sabana, no le bajamos. Siempre lo hacemos. El dembow me está apagando los flocos. Y así que se hace la cosa. Esto es un acorde menos. Dímelo, Anthony. El Valga, gracias, papi. Gracias por ese like. Ok, ahí se escucha mejor. Venimos aquí. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Anda, no le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía. Vamos a arreglar estas baterías para que se escuchen bien. Escuchan bien alto. Una, ni futuro y mucho menos una. Que piquen seis. Una, ni futuro y mucho menos una anterior. Una, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Estamos envueltos entre sabana, no le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Una. En ella o en el Mario, las piernas. En ella o en el Mario, en ella o en el Mario. Sabana, no le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo. Vamos a subirle un poquito más. Vuelta entre sabana, no le bajamos. Siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba. Yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juicio como pastor de dispensario. Yo estaba en nieve y mojada. Y de repente inundaciones arrepentidas en la cama. Su cuerpo marcado por mi mano, mi cuello morado. Ella se encuentra descontrolada. Una, ni futuro y mucho menos nada. Pa' bella que no es un delito. Sí, que yo sepa ella que no es un delito. Vamos a buscar otras vocecitas. Vamos a insertar aquí este contact. Vamos aquí, ¿verdad? Vamos a buscar otras vocecitas en Excel. Vamos a
Entonces, a darle a luz. Los mejores siempre están en el principio. Voy a buscar las originales, eso. Para buscar las originales tengo que abrir el proyecto original, eso. Déjenme abrirlo rápido. Voy a abrir el proyecto original. A ver, ya me quedé sin algo. Dice. Ahora el proyecto original. A ver, ¿cuáles son? Este fue un sample que yo había hecho. Yes. Imagínate. Se amará la nota. Bueno, al texto inicial. No. Y vamos a copiar esas mismas notas en el piano roll para que se escuche el sample. Como manda. Okay. Como así. Loading, abrir. Creo que ya no puedo darle search. Siempre podemos volver a
al proyecto anterior. Vamos a poder que quiera hacer mismo. Ese mismo sample, esas mismas voces se escuchan brutales. Y 26. Ah, porque es en los slices. Está buscando en está buscando en los loops. Qué huevo. Slices. Ya veo por qué se escucha mal, eso vamos a moverlo para arriba, B minor. Entonces, entiendo. Oh. Ahora sí. Ahora se escucha como se suena. Vamos a ver si ahora moviéndolo a la nota que se supone que es el tema. Vamos a añadirle el Valhalla Vintage. Aquí lo picamos porque esta va a ser la transición de aquí. Mucho menos una anterior. Baby, tú si eres mi nena. Y si esta aquí las voces tienen esto aquí. Eso lo vamos a borrar porque no me di cuenta en la mezcla.
como la hice rápida. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Estamos envueltos entre sábanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba, yo le decía que rico, ella me... Entonces, venimos aquí, vamos a buscar One Shot de esta librería, donde está Reggaeton Volumen 3, que es una librería de cribas, que estuvo a la venta hace poco, y vamos a buscarla. Estamos envueltos entre... Vamos a dejarla al mismo tiempo. Estamos envueltos entre... Entonces, vamos a buscar una transición. Vamos a buscar una transición. Mi nena, estamos envueltos entre sábanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba, yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juicio como pasto de dispensario. Yo estoy en nieve y mojada. Hay algo que no entra bien. Cell. Ay. Hay algo con la batería. Vamos aquí. Yo estoy en nieve y mojada. Y de repente inundaciones arrepentidas en la cama. Su cuerpo marcado por mi mano, mi cuello morado. A ver si aquí podemos hacer lo de los hi-hats. Los hi-hats. Entonces, vemos a la próxima barra con el V. Mi nena, estamos envueltos entre sábanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba, yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario. Me tiene juicio como pasto de dispensario. Yo estoy en nieve y mojada. Y de repente inundaciones arrepentidas en la cama. Su cuerpo marcado por mi mano, mi cuello morado. Ella se encuentra descontrolada. Una, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú eres mi nena. Cuando la veo y ahí hacemos una pausa. Tú eres mi nena. Cuando la veo prendo. Que si vamos a hacerlo, baby, por supuesto. Ella me zumbió una endo. Si tú quieres nos protegemos. Pero si me preguntas, baby, lo puesto. Y vamos despacito, un par de besitos. Quito tu luz a tu alma, que es mi nena. Cuando la veo prendo.
si vamos a hacerlo, baby, por supuesto. Ya me asombré una endo. Si tú quieres, nos protegemos. Pero si me preguntas, baby, lo puesto. Y vamos despacito, un par de besitos. Quito tu luz a tu alma, aunque se escuchen los gritos. Y que se jodan los vecinos. Que yo sepa, bella, que él no es un delito. Vecino, que yo sepa, bella, que él no es un delito. Sí, que yo sepa, bella, que él no es un delito. No, y yeah. Eres Lili, el bebé, Galaxia Music. Cogerlo en el triángulo. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú sí eres mi nena. Aquí vamos a buscar otro redoble de la librería esta de Cristo. Esto me gusta. Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Eres Lili, Señor Lacroix, Santana, Chacaluca. Desafiando la gravedad. El baby. So, vamos a escuchar el tema. Lo voy a dejar así en base y lo voy a terminar después. No le quiero dar todos los detalles habido ahí para ver del tema. Ya escucharon el tema 20,000 veces. Entiendo que eso es suficiente. Le voy a dar un play una vez más sin interrumpir absolutamente nada. Y lo que haya que arreglar, se lo arreglo tras bastidores, mezclo el tema y lo preparo para lanzarlo. Me dan saber en los comentarios.
ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena, ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Estamos envueltos entre sabanas, no le bajamos, siempre lo hacemos con la misma intensidad. Y mientras yo se lo hacía, ella me miraba, yo le decía que rico, ella me dice pa' darme más. En ella o en el Mario, las piernas pa' arriba y un vicio como un usuario. Me dicen que me quite, pero es necesario, me tiene juzgado como pasto de dispensario. Yo estaba en nieve y mojada, y de repente inundaciones arrepentidas en la cama. Su cuerpo marcado por mi mano, mi cuello morado. Ella se encuentra descontrolada. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Cuando la veo prendo, y así vamos a hacerlo, baby, por supuesto. Ella me hace un bien ahendo. Si tú quieres nos protegemos. Si me preguntas, baby, lo puesto. Y vamos despacito, un par de besitos. Quito tu luz a tu alma, que se escuchen los gritos. Y que se jodan los vecinos. Que yo sepa, bella, que él no es un delito. Sí, que yo sepa, bella, que él no es un delito. No. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Ninguna, ni futuro y mucho menos una anterior. Baby, tú serás mi nena. Chacaluca, dímelo Mario, DM Music, Jay-Z, desafiando la gravedad. El baby. 670 Music, baby. LaCroix is on the beat. Bueno, mi gente, eso es todo. Muchas gracias. Gracias por acompañarme durante pues todos mis problemas técnicos, con todo y que me preparé con tiempo, tuve problemas de audio significativos, pero nada, prometo tratar de estar ready para el próximo fin de semana. Así que mi gente, muchas gracias de todo corazón, gracias a toda la gente que se dieron cita, que comentaron, que lo compartieron con sus amistades. Lo estaré subiendo a YouTube pronto. Así que pendiente, que si se lo perdieron, va a estar disponible en YouTube hoy mismo. Me cuidan, mi gente, los quiero mucho.